Sí, mira, estamos en proceso de desarrollo. Por ejemplo, aquí como ustedes están viendo, se está elaborando el cerco para lo que es la granja educacional ecológica de la Granja del Peque, donde va a estar varios tipos de animales, les van a decir las especies, para qué se usan, qué comen, qué todo, ¿no? O sea, el objetivo es educacional, es exclusivamente para niños toda esta área. Se amplió el doble de lo del año pasado. Aquí el encargado es el ingeniero Aguiluz, pero ahorita como anda en el panteón, aquí andamos ayudándole. Nosotros también enfrente, si se fijan, ya están todas las estructuras para las áreas comerciales también. Ahí queremos invitar a más comerciantes para que traigan productos o servicios a mostrarle a la gente. Todavía hay locales disponibles, ahí está la Oficina de Desarrollo Económico para atenderlos. Dependiendo los productos o los servicios que vayan a ofrecer, si son de comida, los tenemos desde 2,000 hasta 1,500 pesos. Pero si son fijos, si son ambulantes, pues tenemos puestos hasta ahí 500 pesos para adaptarnos a las posibilidades de todos los comerciantes y que nadie se quede sin venir a trabajar. Empieza el 8, empieza el día 8 con una manifestación a las 6 de la tarde. La inauguración va a ser a las 8 de la noche, aquí el tradicional corte de reata, después de que termine la manifestación aquí. Y allá andamos con todos los procesos de organización también. Y hasta el día 18 termina la expo con el cierre del laberinto, que es el último evento de baile. Bueno, pues están los hermanos Vega, está el grupo Laberinto, está la Adictiva, la banda San José de Mesillas, está Roy Rosas, son algunos de los integrantes de los espectáculos que vamos a tener masivos.